Hola, no está grabando. ¿Dónde están o cómo se llaman? Come on, give me a break, please. Enviar un saludo a un oyente en Santo Ángelo, Brasil. Noel Silveira, en este momento Noel me acaba de enviar un video, está escuchando la emisora y está dedicado a la elaboración de tapabocas o cubrebocas allá en Santo Ángelo, Brasil. Así que, pues supongo que hay un grupo de personas trabajando con él, o él lo está haciendo en casa, pero en verdad es muy importante en este momento este tipo de precaución que se debe tener. Y aquí en Nueva York, repito, ya es obligatorio, mandatorio, llevar el tapabocas cuando salgamos a la calle o asistamos a los supermercados, o obligatorio, mandatorio, llevar el tapabocas cuando salgamos a la calle o asistamos a los supermercados o farmacias, restaurantes a recoger la comida, aunque algunos ya han cerrado totalmente. Estuve ayer haciendo un recorrido cuando fui a recoger medicina para mí, y de paso pues arrimar al supermercado que queda al lado, y el resto de es una pequeña ciudad donde yo vivo, un magnífico pueblito llamado Tangamandapio, no mentiras, esto se llama Bay Shore, es una ciudad pequeña que está pegada aquí al mar. El mar queda a pocas cuadras o bloques, no sé cómo le digan en otros países, muy cerca al mar, y pues es totalmente sorprendente la soledad. Pocos carros, los que circulan, pues tenemos la obligación de hacerlo por extrema necesidad. No hay nada que salir porque no hay nada abierto. Todo está cerrado totalmente. Panaderías o pastelerías o bakery, como es el nombre en inglés, están prestando servicio, pero solo dejan ingresar 4 personas y mantener una distancia de 2 metros. Entonces, las otras personas deben permanecer en la parte de afuera, los supermercados también.